están? Espero que se encuentren excelente. Hoy es sábado. Vinimos a hacer un poquito de pesca aquí en el cerro. Pues ya verán mi cara. Obviamente el intro no lo hice ahorita porque, bueno, lo hice más tarde, más temprano, porque llegando, macas, pegamos el primer bicho. Oficialmente ya arriba, primer jurel de Castilla. Ni más ni menos. Gracias a Dios ya levantamos el primer jurelito. Chingas a tu madre. Levantamos el primer jurelito de Castilla. La verdad hemos estado, bueno, yo lo he estado insistiendo bastante esta área y no hemos tenido éxito. Ya como 20 días sin venir a pescar. Hace 20 días les platico, estaba una historia muy buena. Ese día cuqué dos jureles de Castilla. Levanté uno, me imagino que ya vieron el video, levanté uno y me lo quitó un lobo. Ya del gancho, de arriba del kayak. Y el segundo jurel lo traje un buen rato. Y ya también cuando apenas iba a agarrar para meterle gancho, me tronó la línea. Por desesperado. Pero bueno, esa es historia. Y con lo que traemos se paga cada maldito segundo que vinimos acá y nos vinimos a pelo. Así que pues a echarle chingazos. Condiciones al 100. Marcaba un poquito de aire, pero son más nuestras ganas de venir a pescar a que a quedarnos en casa. Y pues pescadores, me vine solo. El tío Bolillo, puto queda mal. Según iba a venir, todavía me confirmó como a las 4 de la mañana que se iba a jalar. Y pues fecha que no llegó. Pero pues ni modo. Ya se hizo el sacrificio de levantarse más temprano, cargar, arreglar todo el desmadre. Así que pues ni modo, nos tuvimos que meter solos. Y con la bendición de Dios, lo bueno que andamos aquí cerca. Pues data, nunca se vengan solos. Es malo, pero siempre traemos radio y todo el desmadre. Así que, sin más triángulo, chale chingazos. Ay, por cierto, quédense porque estuvo épica esa pelea, estuvo épica. Y vamos por más. Saludos a la mimosa de Videorola. ¡Cap! Bueno, por la mía, algo bueno. Ah, cabrón. Imparable. Si no me tira, si no me tumba. Está imparable ese animal. Algo buenísimo, palomía, ¿eh? Algo buenísimo. Vamos pescando con unos nuevos jigs. Mira, casi me vacía mi carrete. Vámonos afuera. Tranquilo, vámonos afuera. Vamos pescando con jig de pesca a cabo. No me quiere enderezar, enderezate. Traemos jig de pesca a cabo. Un jig de los nuevos que empezaron a meter. Es un buen bicho para la mía, ¿eh? Un animal, no. No sé qué sea, pero ahí me lleva. Ahí vamos para La Paz. La cosa es calmada. Traigo mucho draje. Ya le bajé porque me estaba sacando línea muy fuerte. Esperemos que se logre, gente. Es un buen animal. Un buen bicho. Ahorita les voy a mostrar cómo traigo mi freno. Quién sabe qué sea, está muy raro, no me sabe ni a fuerte, a jurel, perdón. Hay mucha fuerza el cabrón. Todavía está temblando, pero mía, está muy buen bicho, muy buen bicho.
como siempre, este equipo ligero siempre le gustan los pescados pequeños. Y el kayak haciendo de las suyas, nunca se quiere enderezar. Cabecea, parece jurel. Probablemente sea jurel. Mira, cabecea como jurel. Ni el intro he hecho. No lo voy a hacer. Si logro sacarlo, vamos a hacer el intro. Todavía está temblando, no seas un mamón, güey. Pues cabecea como jurel, güey. Los jureles así se pegan los... Así pegan sus corridas, los cabrones. Pero no vale, no vale hasta que esté arriba. Equipo ligero. Tenemos una varita Skipper más. Esta varita la conseguí en... con este Michel de Pescacabo también. Y traemos línea de 30, en ese tenemos línea de 30 con un carrete Gomexus LX50 pequeñito. Por eso estos animales hay que jugar con ellos, hay que disfrutar la pelea. Además que llevo rato sin pegar nada, varias salidas sin éxito, y pues por eso les digo que ando hasta nervioso sin pegar algo bueno. Pero no cuenta. Les repito, un jigcito de Pescacabo, nuevo modelo, un color limón de 120 gramos. Ya está subiendo. Creo que sí es jurel. Es calmada. Sí, es jurel, creo. El bamboleo de la muerte. Chiquitín, se curé, palomía. Vamos para arriba. Relájate, chico. Relájate. Jurel. Hay que subirlo porque ya me sé la historia. Gracias, Dios. Gracias. Jurel arriba, mi gente. Shaken. Miren lo que acabo de salir. ¿Con qué más? Con un jigcito de Pescacabo, palomilla, limoncito infalible. Apenas nos lo acaba de pasar Michelle. Creo que es la segunda salida que lleva. Ya me dio especies pequeñas, pero este fue el bueno. Este fue el buenas. Que matarlo para poderlo manipular.